ver las impresionantes imágenes que aseguran muestran a la imagen de un duende haciéndole una mueca a su duende. Mire, esto es tan, pero tan extraño que ha sorprendido a los expertos en fenómenos paranormales. Se pone Bernabé López. ¿Qué? Este es el momento en que este duende parece mover su cara. Fue grabado en esta casa. Su dueño quiere sorprender. Si alguien así está, se le está recibiendo un cristal. Mirada que trajo a estos expertos paranormales. Que confirmaron que la energía de un duende gran en este cuerpo hecho de la garcilla. Es un cierto movimiento. Es un espíritu que tiene mucha vida. E incluso, lo que apareció en una cámara de visión nocturna. Y que juran, es un verdadero rostro. Incluso luego que hicimos la cara que pudimos ver en el momento. Decíamos que era la cara de alguien, este duende. El artesano que lo hizo tiene su pequeña tienda en capella. Y reveló que no es la primera vez que sucede algo así con sus clientes. La parte física del duende es la parte espiritual, la que está en su casa, la que está cuidando. Parte espiritual que lo consigue en este bosque encantado, donde supuestamente habitan estos elementales y quieres entrar en esas escenas de seres tallados a mí. Cuando los construyes, por ejemplo, además se lo hacen buscar su material ellos mismos, también utilizan su magia. Los relatos acabo de dar duendes que se aparecen, son bien curiosos. Ya encarga a cada uno de los duendes que se van y los visita. Pues ahora ya está listo para mí, para buscar una familia a la cual afectar. Desde la manifestación de Ángel, no deja de ponerle entonces al duende. Está seguro, como mucho, que estos seres protectores de la naturaleza son buenos y no buscan hacer daño. Desde la Patrulla, Bernabé López, en el mundo.